Sergio Pardo y Héctor Rifo, dos víctimas de Carlos Salazar, son los primeros en ir a encarar a este supuesto mecánico. ¿Me lleva don Héctor? Oiga, don Carlos. ¿Va para el taller? Sí, po. Está cerrado, sí. ¿Por qué? Pues teníamos medio drama, nos pasaron un par de días en la mañana. Pero yo voy a buscar mi plata, don Carlos. Dijo, voy a Jujao y vuelvo. No, pues si necesito mi plata, usted sí, quedó... Sí, pues yo voy a Jujao recién. Pero usted me quedó de tener la plata hoy día. Dijo, y yo le necesito la plata. Llamé para allá y usted se negó porque yo pregunté por usted. Dijo, yo no estaba al taller, me pasé a la comisaría, de la comisaría a Jujao a Santa Pón, de aquí a Jujao a Santa Pón, voy a los tribunales. Me ha tramitado dos semanas... ¿A Jujao? Aquí una de las víctimas ya lo ha encarado en la vía pública. ¡Vamos, Sergio! ¿Cómo estás, plebe? Mal. ¿Qué le pasó? Dar un parte en el taller. ¿Por qué? Yo me voy a pagar la última patente, yo no me di cuenta. Yo se llegué para allá para ver mi auto. Yo voy para Jujao, voy rajado para Jujao. Suti, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿y cómo está? Oiga, ¿y pero está listo? No, me consiguió el flop, lo estoy armando. ¿Lo está armando? Sí, me consiguió su flop. Pero el problema es que ahora no puedo abrir. ¿Y usted trabaja con él? No, no, si le vengo a cobrar una plata, ¿qué me está debiendo? Ah, chucha, o sea, ¿lo soy el único? Lo que pasa es que el hombre aquí no me arregló nada y me cobró casi 300 lucas, me devolvió 50 y me quedó debiendo 250. De esa plata yo le estoy pidiendo 60 mil pesos, que es lo único que reconoció el hombre. ¿Vamos? Si no tengo un orden de abrir, no puedo abrir. Este no es don Emilio. Así es. Chula. ¿Qué le pasó? No, me van a grabar. Sí. Bueno. Le hizo un arreglo al caballero. El caballero venía de otro taller. Le cambiamos su embrague, le saqué su caja. Él nos ha contado una serie de situaciones de que usted le pagó cerca de 250 mil pesos y usted no hizo los trabajos que dijo que debía hacer. Sí, se lo hicimos. Usted debería ser honesto, don Carlos, porque usted en ningún momento le cambió el kit de embrague. Aparte de eso, usted me cobró 150 mil pesos por la cremallera. El vehículo salió, llegó sin andar a mi taller y salió andando. Mentira, si el vehículo llegó andando, don no Sergio, lo tiramos. ¿A usted qué le pasó? Bueno, yo le traje mi auto por una bobina. ¿Y cuánto tiempo lleva malo por la bobina? 5 meses. 5 meses. Mire cómo está mi auto aquí, vos. Yo le estoy asumiendo el costo del arreglo de otra persona. Ahora yo le estoy armando su blog y tengo los comprobantes. Y se lo estoy armando para responderle por susto. Se gastó un platal con la otra persona. Esa otra persona es Cristian, ¿cierto? Cristian, sí. Nosotros entrevistamos a Cristian y Cristian dice que con estas palabras que usted es un chanta, un sinvergüenza. Entonces Sergio le pasó la luca y este loco no lo hizo. Eso es un poco hombre, weón. Yo lo eché el taller porque me robó mi taller. Él dice, por ejemplo, que usted salía a carretear usando los vehículos de sus clientes. Mentira, porque yo no carreteo. Usted le ha contado a estas personas que está enfermo de cáncer. ¿Tiene cáncer? No tengo cáncer. Me dijo una vez que estuvo enfermo, que estaba enfermo de cáncer. ¿También? Sí, tengo cáncer. ¿Bien? Sí, tengo cáncer. También le dijo a otro de sus clientes que usted no estaba en el lugar porque su sobrino se intentó ahorcar. Eso es lo que lo tenemos grabado. Mira, cuando llega eso el bulto. Ah, muchas gracias, señor. Me dice, ahí está el loro para estar. Y lo que hace yo estaba haciendo. Ya estaba curado ya de día. Cuando llegué al lado, lo que mirar, dije, bueno, che, eso. Yo, usted dijo, contó una historia en colores, de que usted lo había rescatado bajándolo del árbol, que estaba vivo. Lo tenemos grabado. Eso ratifica que le está contando cuentos. ¿A quién? A sus clientes y eventuales víctimas. No, no lo hago ningún cliente. Esa versión de que... Es un cliente suyo. Ah, sí, sí. Ah, ahora sí, 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 ahora cambiamos la versión. Sí, sí. Le cuento, don Carlos, está el CEP de Carabinero en su taller. ¿Quieren que vaya a su taller? No tengo ningún problema. ¿Vamos? Yo no ¿Vamos? Tengo de qué contento. ¿Dónde? Vamos. Todas las irregularidades de este taller las denunciamos al CEP de Carabineros, quienes llegan a fiscalizar el lugar. Bueno, acaban de ingresar funcionarios del CEP de Carabineros para hacer una fiscalización a este taller que estaba cerrado supuestamente, de acuerdo a la versión de su dueño, por un parte, por no pagar la patente comercial. Siguen las irregularidades.